nombres a nuestros hijos. ¡Qué complicación! Mucha gente no se decide, otras lo pensó desde que era adolescente, pero al marido no le gusta. Ayer les hablábamos de Miel, el supuesto nombre que tiene la hija de Christian Nodal, según nos dijo Kazu, que era el que él quería. Pues bueno, ahora Travis Barker confirmó el nombre y la fecha de nacimiento de su bebé que espera con una de las Kardashian, con Kourtney, justamente. En un podcast, él aseguró que el niño se llamará, escuchen esto y no se rían, se va a llamar Rocky, como Rocky Balboa. Lo único que tengo que decir es... No me voy a... A mí me gusta, a mí me gusta. ¿Te gusta? Bueno, a ellos están haciéndole honor justamente a esta película entrañable de Rocky Balboa, de Rocky, que todos conocemos. Y por supuesto que mucha gente ya ha empezado a decir algo que te importa, pero no, porque ellos le ponen el nombre que quieren a su bebé, como nosotros le pusimos el nombre que quisimos a nuestras hijas. ¿Cuánto le das a Aileen Mujica? Ah, yo le doy 5, porque a mí esa película me daba motivación. Y me encanta que la gente se llame Rocky. Pero que no le pusiste Cinderella a Violeta, no le pusiste Blancanieves. No, fíjate que la historia del nombre de Violeta es súper bonito porque ella escogió su nombre. Luego se los voy a contar. ¿Cómo ella lo va a escoger? Sí, panza. Por eso yo... ¡Ay, qué miedo! No, ella lo escogió, ella lo escogió, me lo dijo. Está más cucu que Travis y la otra. Gigi, ¿cuánto le das? Yo le voy a dar 5. A mí me encanta el nombre de Rocky, me parece cute. Además, fuerte, necesitamos eso, fortaleza. Sí, mis hijos también tienen su significado, su Mira, nombre. Yo le voy a dar un 5 porque Travis Barker es un rockero y seguramente le puso el nombre también porque él es Rocky, like rock and roll. Hay que creer. No, por el guitarrista. Por el guitarrista de otra banda Rocky, que a él le gusta también. Pero a mí me gusta el nombre Rocky Barker. Yo, ahí va bien. Yo a mi próximo hijo le voy a poner Slash porque me encantaba Guns N' Roses. ¿Cómo le voy a poner Slash? Slash, pero Slash se llama Slash. Sí, pero ¿cómo le voy a poner así a un hijo? Imagínate, mío como yo prefiero Rocky que los nombres que están poniendo por ahí otras celebridades. Exactamente. Bueno,